el altar. ¿Para qué la anda sellando, maestro? Órale. Esto hace cuenta que es un video para la gente que no sabe, que se eduque. Porque si no le ponemos sellador, ¿qué pasa? Fácilmente, hasta con un soplido. Hasta con un soplido, muy bien. Aquí ya tenemos la pasta preparada. A ver, entonces, ¿qué sigue, maestro? Hola, maestro. ¿Qué sigue? En primer lugar, la aplica el joven Andrés. Y la deja con una no muy gruesa, una capa no muy gruesa. Ya después de eso, el joven Fernando, que es el maestro en la técnica del caracol. Pero siempre tenga precaución de no caerse. Primero le da su alisada, mira. ¿Por qué le haces así, maestro? ¿Eh? No, es zurdo, no mudo. Maestro, ¿por qué le hace así? ¿Por qué le hace así a la pasta? Para que la dejarla. ¿Para qué? Para dejar la pasta. Ah, muy bien. ¿Cómo le llaman este acabado, maestro? Digo, aquel de caracol. ¿De caracol? Por caracolear. La herramienta que se está utilizando en este momento es una flota de, con una capa de plástico más un poco grande. Una espátula grande para irle dando tu para mantener. Como estamos viendo aquí el maestro Fernando, está le va a dar la primera mano para que darle más uniforme a la figura. Después se le da la segunda mano para que nos quede como para acá. Que ya quede, como estamos viendo aquí, ya está terminado. Ya está terminado ahí bien. Se le da su tiempo. Ya esperamos a que termine este muro para que después le demos la segunda mano. Y ya nos queda la segunda mano. Se usa una técnica de medias vueltas a la derecha y a la derecha, para que vaya quedando la figura ahí bien.